Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El estadio de Saitama. ¡Pero qué bien le pega! Pues seguro que no podía imaginarse un inicio mejor, ¿eh? Y el equipo, pues tampoco, la verdad. Solo puedo arrodillarme ante este tipo de jugadores que tienen la capacidad de abrir la lata mucho antes de lo esperado. Impresionantes, tanto el movimiento del balón como esa asistencia. La defensa no ha podido hacer absolutamente nada. No hemos tenido que esperar mucho. ¡Oportunidad! No está dispuesto a darle opción al contrario. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡El disparo! Sí, esto es lo que andaban buscando. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Buena intervención del guardameta. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Decide mandarla hacia adelante. Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Bellingham.
Regalos así no se ven todos los días. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Raúl no ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡No! ¡Muy malo ese pase! Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. ¡Buena anticipación! Eso es, se ha posicionado muy bien. ¡Vinicius Junior! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Un despeje providencial! Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. No es algo que nos sorprenda en el fútbol de hoy en día, ¿eh? Si tienes que bajar a por la pelota, bajas a por la pelota, no hay más. Está causando estragos por la banda izquierda. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. Parece un buen balón. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Tienen la oportunidad de contraatacar. La manda arriba. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. ¡Y la intercepta! Estupendo corte. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. ¡Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques! Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Menudo! ¡Lo intenta! Ese balón en largo tiene dueño. Raúl, buen pase al hueco. ¡Ahí va el disparo! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Pues hasta aquí la primera parte, Julio. Seguro que podemos extraer varios momentos destacables, pero solo uno de ellos ha servido para romper la igualdad en el marcador, que refleja un 1-0. A mí me sabe a poco. Bueno, su actuación habrá gustado a sus hinchas y los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión, sobre todo, es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. El Young Boys cruza el túnel de vestuarios con la sensación de haber hecho las cosas bien. Es verdad que tampoco pueden relajarse mucho, pero ese 1-0 les permite empezar la segunda parte con cierta tranquilidad. Ya han empezado los segundos 45 minutos. El Young Boys va un gol por delante. Camavinga la controla Sané. Consigue salir. ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Tiene el campo! ¡Le pega a portería! ¡Paradón espectacular! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Y aquí llega el primer saque de esquina. Defiende a la desesperada. ¡Menudo disparo! ¡Qué paradón! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Y aquí va su segundo córner de hoy. Aventajan al contrario, que todavía no ha tirado de esquina.
tercer saque de esquina. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. Patadón y tente tieso. El Young Boys puede contraatacar de inmediato. Es que pasan de un extremo al otro. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Sané! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Dispara! A eso lo llamo yo sacrificio. Si esto que acabas de hacer no te inspira para defender... Substitution in progress. Llega el cuarto córner del partido. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Y llega tiempo para... ¡Intenta el remate! The attendance for this match was 62,005. Marquinhos. ¡Lo intenta! Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Brahim Díaz. Haaland. Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Es el tipo de situación que deben capitalizar. ¡Raúl! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. La controla Griezmann. ¡Golpea el balón! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! Conservan sus esperanzas intactas. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! ¿Pero de dónde ha salido este guepardo? ¡Pero qué espectáculo, eh! ¡Vaya carrera que se ha pegado y encima finaliza la jugada! ¡Increíble! ¡Pues el suplente ya ha dejado su huella! Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El Young Boys realiza su primera sustitución. Ahí está el número que todos queríamos ver. Vaya imagen. No sé muy bien por qué no ha salido de titular, ¿eh? Pero todo el mundo se alegra de verlo ahora. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Era de esperar que pasara esto, ¿eh? Cuando juegan equipos de tan alto calibre. Ahora queda ver una cosa. ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Van a tener que poner toda la carne en el asador para salir victoriosos. De eso no tengo duda. Controla y se lanza al ataque. ¡Y dispara a portería! ¡Nkunku! ¡Atención, Foden! Musiala la juega hacia adelante.
Musiala. ¡Busca el disparo! ¡No! ¿Cómo ha fallado eso? Rafael Leão seguro que entiende que podía haber finiquitado el partido y hará lo posible por no perderlo, ¿eh? ¡Buena anticipación! Eso es, se ha posicionado muy bien. ¡Messi! Esa podría haber sido su última ocasión. El árbitro pita y señala falta. Se realiza el cambio y ahí lo vemos, tomando su posición en el campo. Se la ha robado sin miramientos. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Ha cortado el envío. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Tiene un Messi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Young Boys! Consiguen ponerse por delante en el marcador. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Hombre, una cosa está clara, ¿eh? Yo creo que su ventaja sobre todo ha sido cimentada en el esfuerzo físico. El esfuerzo físico muy importante. Tienen que mantener ese nivel. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. De Bruyne. ¡La recibe! ¡Haaland! Se acaba de ganar la aprobación desde el banquillo. Eso es, sabía lo que tenía que hacer. Toca defender con todo. ¡Marquinhos! Van a subir todos al remate en esta ocasión. Será la última jugada. Tomiyasu. Entramos en el tiempo de descuento. El Young Boys logra conectar sus pases. Esto huele a contraataque. Nkunku. ¡Buen trabajo! Balón alto al hueco. ¡Va a golpear! Rafael Leão. Buen robo de balón y contragolpe. Decide jugar por la izquierda. Parece que sale de esa. En el lugar y el momento justos. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra.
Si esto dura un poco más, cualquier cosa hubiera pasado. Pero la victoria solo sonríe a uno. El John Boyce ha estado imponente al final. Consiguió llegar en el último momento. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. No, gracias a ti por invitarme.